¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan en esta edición de Más Cultura. Vamos a presentarles un programa muy especial porque vamos a estar hablando acerca de danza, este lenguaje tan interesante. Vamos a situarlo en Japón. Vamos a hablar con un experto de la danza buto. Esta danza es, como podríamos pensarlo, lo opuesto al resto de las tradiciones japonesas que han llegado, pues a lo mejor un poco pasadas por agua, pero al mundo occidental, y que para muchos de nosotros representan la monotonía, la perfección que hay como en la repetición del movimiento, como en la ceremonia del té. Bueno, el buto es algo sumamente distinto. No solamente hay que adaptar el concepto a la tradición de la ruptura, para ello se trata más acerca de la libertad del cuerpo que de la repetición. Y el mismo concepto de buto es algo sumamente flexible y, según nuestro experto que tendremos aquí el día de hoy, Katsura Kan, se puede adaptar dependiendo al país a donde lo estemos intentando. Quédense con nosotros en Más Cultura. Katsura Kan. El bailarín oriundo de Kioto, Katsura Kan, ha conseguido algo que era impensable hace 3 décadas cuando el movimiento del buto comenzó su auge. Ha sobrevivido como bailarín independiente, trabajando fuera de las compañías de buto establecidas. Con su propia compañía multinacional de buto, The Salting Bankers, ha bailado en Norteamérica, Australia, Israel y, claro, en Japón. Su padre fue actor y su madre bailarina del género Takarazuka, pero no creía que se convertiría en bailarín sino hasta los 25 años, cuando comenzó percusiones. Pero llegó a un punto en el que sentía que debía progresar y comenzar a hacer conciencia de su cuerpo. Estaba demasiado acostumbrado a los patrones físicos formales. Necesitaba algo que lo sacara de ese bache. Fue entonces que se unió al grupo Byakosha, viajando con ellos durante 3 años por Japón, el sur de Asia y Corea. Ha tomado como eje de su trabajo el método de entrenamiento de Noguchi Taiso, cuyos principios se basan en la fricción y la gravedad, imaginando que la piel del cuerpo es una bolsa flexible, llena de equilibrio, que se mueve libremente por las olas. El agua en la bolsa es atraído por la gravedad, pero además quiere moverse en el aire, y además busca la luz, que es la razón por la que tenemos ojos. Así que cuando se utiliza la técnica de Noguchi Taiso, no se requiere demasiada energía, solo relajarse y dejar que el líquido del cuerpo fluya fácil y naturalmente. La tarea no menor que Katsura quiere completar es continuar el legado de Tatsumi Ihikata, creador del buto, porque considera que nadie ha logrado ese nivel de maestría. Katsura asegura que en cada país, de acuerdo a sus raíces, a su origen, pueden crear nuevos movimientos y estilos de buto, llenando la forma con algo nuevo. Así, él seguirá llevando el buto por el mundo y apropiándose de este arte que ya es parte de su ser. What's that mean, buto? Okay, and then it's very simple. Buto start 1959. So in the very beginning, it was just Japanese avant-garde art movements. So it's not the dance, it's not the theater. So that's why maybe it's difficult what that means, buto. Because buto dancers, they don't know what they're doing. After World War II, Japan, we lost the national identity. Everybody looking for who I am. So artists is looking for the reality and then start to doubt everything. But they cannot doubt their own body as this is the reality. So many, many avant-garde art movement happening, not only Japan, also New York, Paris, Tokyo, many, many places. Especially the war is very much strong impact for the human and also artists. So that's why I can say the buto start as avant-garde arts, performing arts, performance arts. And then after 10 years later, there are many buto movement happening. Still, we don't know what that mean buto. Many poets, critics, or literature try to figure out what that mean buto. Well, of course, someone can say experimental dance, but still, we are not for sure it was dance or not. Sometimes make some imagination, oh, this is a kind of finally, because it's not looks like a Western dance technique. So that's why the critics start to say this may be the first real Japanese dance start. It's not like a traditional dance, looks like a kabuki or no theater. Totally different from the Western dance.
But still, I think we are not for sure, cannot identify Buto what it is. But many people agree, Buto, we are looking for our own dance. Not someone's dance, my own dance, what it is. Ahora vamos a hablar acerca de Máquina de Augurios. Es una obra bastante peculiar, ¿por qué? Porque involucra teatro, yo creo que en el estricto sentido es una obra de teatro en la que hay danza y también hay malabares. A lo mejor para nosotros como público en general es muy fácil enfrentarse al lenguaje del teatro. Lo más usual es que nos encontremos con una obra en la que la narración está puesta frente a nosotros sin más. Complicándolo un poquito más, podemos irnos a la danza, que también tiene un lenguaje, por supuesto, capaz de narrar algo, y a lo mejor para nosotros ese lenguaje no siempre es el más accesible. Bueno, a lo mejor muchos jamás habíamos pensado en el malabar como un lenguaje. Sin embargo, quien lo ejecuta, Gonzalo Purvis, el argentino, tiene una opinión muy particular. ¿Por qué? Porque si la danza es el lenguaje del cuerpo, si le sumamos un accesorio, deja de ser un lenguaje. Bueno, esta es la postura que él sostiene y es por eso que para él es capaz de narrarnos en Máquina de Augurios, una obra de teatro en la que también es capaz de introducir elementos del malabar, pero como un lenguaje. Máquina de Augurios es un espectáculo de circo contemporáneo que mezcla malabares y danza, un poco de clown, un poco de teatro físico. Es más como de la rama del teatro francés, ¿sí? A nosotros nos dirigió Pablo Perazzo, que es un amigo argentino, es un artista que hizo la Escuela de Circo de Lido en Toulouse. Es una escuela de circo, pero con un énfasis muy fuerte en teatro físico. Entonces, lo que nosotros trabajamos con él es como la puesta en escena, ¿no? No es el malabarismo clásico ese que sale y hace como ¡ey! Saluda y está todo enérgico todo el tiempo, sino que acá quizás con las pelotas contamos una historia, ¿no? Como que la vamos más tranqui. En algunos momentos sí hay explosiones así más clásicas. Y eso le puso un poco de circo a la danza de Mara García, que es mi compañera. Le puso como esa expresividad y ese gustito francés. Thank you.
Máquina de augurios es, así se llama la, como la caja esta que contiene los caramelos. Esas cajas que tienen pelotitas de colores adentro. Bueno, esas pelotitas de colores tienen juguetitos adentro, ¿no? Y en Coyoacán, en el DF, hay una historia, como una leyenda, que hay una máquina de augurios que cuando vos sacás una pelotita, abrís el juguete y ese juguete es un augurio que vos decidís, tiene un chicle también adentro. Si te comes el chicle, aceptás el augurio. Si dejas el chicle, el augurio queda de lado. Entonces, la obra lo que transita es eso. Son diferentes momentos, o sea, o diferentes formas de relacionarse. Si yo la hubiese conocido a ella en otro lugar, si ella me hubiese conocido a mí en otras circunstancias, con otra edad. Así que eso es lo que transita la obra. Ya te lo digo, es sin hablar, es con el cuerpo y hay partes que son muy graciosas, que son como muy divertidas y hay otras partes que son un poquito más crudas y más con el corazón y más con garra. Como el malabarismo es muy callejero, no se ve en el teatro, ¿no? Entonces, como es, me puse una bandera de que digo, no, yo quiero que el malabarismo sea respetado igual que el teatro, sea respetado igual que la danza, y que no nos... es como muy bajonero, ¿no? Eso que te dicen, ah, pero eso yo lo vi en el semáforo. Claro, sí, vos lo viste en el semáforo, pero yo me pongo un vestuario, yo hice dramaturgia, yo estudié clown, yo hice un montón de cosas para estar acá. Entonces quiero como que vean que el malabarismo y el circo está a la altura de las otras artes y que la van a pasar muy bien y que vengan a ver. Thank you.
90% of the Japanese people believes no theater and kabuki is Japanese tradition. Something like a haiku. Yeah, and maybe because tradition is a kind of a tricky word, because many cases for the Asian people, maybe the beginning of 20th century, Western culture attacking to Asia. So many Asian people start to thinking about, okay, Western culture come here at a very different culture. Where is our culture? Where is my traditional, my like a culture, so identity? And then they try to bringing out something what we were doing before, and then build up the so-called traditional arts. So that's why I can say traditional art is very new, like a modern. So this is a situation about before we just do something for a long, long time, but we don't identify this is our tradition. This is, we just do it. But very different culture attacking, so we have to figure out who I, where is my identity, and then we just build up the wall like a tradition. So for me, about your question, tradition means we have to very carefully how much our tradition has a reality for me. Always it's a question. Like I don't know, in Mexico or Southeast Latin America, Maya, Inca, Azteca, or many, many, or Spanish or Portuguese influence, how much you can find out your own tradition. Hemos estado escuchando a Katsura Khan hablarnos acerca del buto y cómo es una disciplina que tiene mucho que ver con la libertad. Quizá lo más fácil para nosotros sería llamarle danza, danza buto. Sin embargo, esto tiene que ver más con un ritual que uno hace para sí mismo. No me queda muy clara cuál es la diferencia con la danza, pero por ejemplo, esto es algo que uno puede involucrar más bien con las katas que se hacen como en el karate y en kung fu, o quizá con el tai chi, en el sentido de que es un ejercicio más que nada para uno mismo y por supuesto de que tiene mucho que ver con lo espiritual, aunque por supuesto requiere una fuertísima preparación física sumamente intensa y de varios años. El buto fue algo que se dio en Japón y que tiene mucho que ver con la libertad, gracias a que después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin del imperio, tuvieron que ceder y abrir un poco más sus fronteras al mundo occidental, y bueno, los japoneses tenían, como lo dije en la primera cápsula, tradiciones sumamente rígidas, y bueno, al verse confrontados con el resto del mundo, muchas cosas pasaron. Katsura Khan ha llevado el buto a varios lugares y actualmente hace algo que se llama Minority Dancing, que es el mismo buto adaptado al lugar en el mundo en el que esté, pero además trata de involucrar a bailarines de todas las culturas, con todas las ascendencias y por supuesto de todas las razas, porque para él el buto es algo que, si bien tiene una alma japonesa, puede ser adaptable a cualquier lugar del mundo. El buto no está hecho para los débiles. La vanguardista danza, que es hoy la más brillante exportación de Japón, no puede ser llamada bonita. El definitivo de este estilo rebelde incluye el maquillaje corporal, blanco, oscuro o dorado, la casi o completa desnudez, cabezas rapadas, vestuarios grotescos, manos en garras y bocas abiertas en gritos silenciosos. El buto tiene sus orígenes en Japón, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Los fundadores fueron Tatsumi Hijikata y Katsuo Ono. Todo inició como una forma de repudiar a la danza clásica de Occidente y como respuesta a los cambios sociales y políticos del Japón de la posguerra. El buto es una danza que explota nuevos significados a la definición convencional de belleza a través del cuerpo humano. Thank you.
examina las profundidades humanas utilizando muchas posiciones que exigen contorsiones poco usuales al cuerpo con el énfasis en las expresiones faciales. Es una corriente dancística que puede o no ser en público. Los movimientos y música del buto son minimalistas, lentas e improvisadas en su mayor parte. No hay un código o técnica establecida para el buto. Es un arte cambiante, inspirado en la cultura japonesa. Su materia prima es el cuerpo y sus condiciones de cambio. Bu significa baile y to, paso. Así que en términos simples, buto significa paso de baile. El buto no es una danza que pueda hacerse superficialmente. El cuerpo debe estar en constante cambio, en riesgo. Los intérpretes del buto investigan en el pasado a través de ellos mismos y a través de su cuerpo. Buto appeared in 1970s in Paris. The three Buto dancers, Komurobushi, Yumiko Yoshioka, Yumiko Yoshioka, and then Carlotta Ikeda. These three Buto dancers appear in Paris, and then many struggling, but they had a big success because it was very different concept from the Western dance. Because French people very appreciate something they cannot understand. Because French people believes we are the leader of the arts. Always something looking for new means something they cannot understand. So when something they saw the buto, they surprising, oh, we cannot understand. So that's why they are very happy to see the buto and then try to make it something interesting, kind of information for many critics, and then become start to famous. Okay, so it was something new concept, new idea. I think maybe the here in Oselansky, Abraham, he is the first person to invite Kazuo Ono in Mexico. And I think the Mexican people is very much, very complex history. So that's why I think Mexico has a very big potential, more than US, more than Europe. In general, Latin America has a very strong physically and then diverse culture, delicious food. So this is the reason why I come to Mexico. Ya llegamos al final de este programa, que espero que lo hayan disfrutado mucho, no solamente gracias a nuestro invitado de talla internacional, sino por el contenido tan interesante de su charla. Si no tuvieron oportunidad de ir a ver el espectáculo Buto que estuvo a cargo de Katsura Khan, pueden darse una idea buscándolo en internet, en video. Obviamente la experiencia no es la misma, pero bueno, les servirá para tener una idea. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.